Los lamentables hechos del Estadio Corregidora del pasado 5 de marzo nos llenaron a las y a los queretanos de indignación, de sorpresa y de mucho dolor. El fútbol mexicano se volvió a teñir de sangre el 5 de marzo del 2022. Aficionados del Club Querétaro y Atlas de Guadalajara protagonizaron una riña en la que decenas de personas quedaron lesionadas. Pese a la crudeza de las imágenes en las que se veían personas inconscientes, el gobierno de Querétaro informó que no hubo ningún fallecido. El 16 de mayo de este año, nuestro país superó la cifra de 100.000 personas desaparecidas. La cantidad de víctimas ha aumentado constantemente desde el 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir a los grupos del narcotráfico. La situación es tan grave que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas señaló en un informe de este año que el delito de desaparición es el crimen perfecto debido a la impunidad que prevalece. Hasta abril de este año solo se habían emitido 36 sentencias condenatorias por las más de 100.000 víctimas que hay en el país, según el organismo internacional. El 27 de junio de este 2022, las autoridades estadounidenses encontraron un camión abandonado en una carretera en San Antonio, Texas. Dentro del vehículo fallecieron 53 personas, incluyendo 26 mexicanos. La tragedia del tráiler de San Antonio fue un reflejo de la inseguridad y los riesgos a los que exponen los migrantes cuando tratan de llegar a los Estados Unidos. Robos, secuestros, violaciones y hasta homicidios sufren las personas que cruzan México para llegar al país vecino en busca de una mejor vida. El 22 de junio del 2022, organizaciones jesuitas reportaron el asesinato de Javier Campos y Joaquín Mora, dos sacerdotes que residían en el pueblo. Junto a ellos también murió Pedro Palma, un reconocido guía turista que trabajaba en la zona de la Sierra de Tarahumara. La Fiscalía General de Chihuahua informó que el asesinato de las tres personas habría sido cometido por José N., conocido como El Chueco, un integrante de un cártel. De acuerdo con la versión oficial, el criminal estaba amenazando al guía Pedro Palma con un arma de fuego, por lo que los dos sacerdotes jesuitas intervinieron para tratar de resolver el conflicto y al final todos fueron asesinados. Un grupo de hackers, conocidos como Guacamaya, vulneró la ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, y filtró a medios de comunicación millones de correos electrónicos con información sensible de la dependencia. La primera publicación periodística derivada de la filtración de documentos fue el 29 de septiembre. Esa fecha, el portal Latinus dio a conocer algunas enfermedades que padece el presidente López Obrador, quien confirmó su estado de salud y de paso también aceptó que Guacamayas extrajo información de la computadora del ejército. ¿Sobre su salud son ciertos o no? Sí, son ciertos. Sí, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. Les voy a poner una canción. Solamente hay una cosa que no tengo, que dice ahí la canción. Lo del alcohol. Pero lo demás sí. Y otros males. Todos los que se mencionan ahí. El 5 de octubre de este año se registró la matanza de 20 personas en San Miguel Totolapan, municipio del estado de Guerrero. Entre las víctimas estuvo Conrado Mendoza, alcalde de la localidad, y su padre Juan Mendoza Acosta, quien también había ocupado ese puesto. Una de las líneas de investigación de las autoridades está relacionada con la presunta responsabilidad en este crimen de un líder del grupo de la familia michoacana, en concreto las personas a quienes el gobierno federal acusan. Son José Alfredo N., conocido como El Fresa, y su hermano Johnny N., El Pez.
Este año México registró una nueva tragedia relacionada con las actividades mineras. El 3 de agosto ocurrió el desplome de la mina El Pinabete en el municipio de Sabinas, Coahuila. Bajo los escombros quedaron atrapados 10 trabajadores, quienes no pudieron ser rescatados por las autoridades. Las Fuerzas Armadas encabezaron la estrategia de rescate que en un principio parecía que iba a dar resultado. Pero los días posteriores al accidente, el Pinabete se comenzó a inundar porque estaba cerca de un río. El 25 de agosto, el gobierno federal anunció que el rescate de los cuerpos de los mineros tardaría entre 6 y 11 meses. Miguel Barbosa murió a los 63 años. El gobernador del estado de Puebla falleció en un hospital de la Ciudad de México después de sufrir complicaciones de salud. Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un mensaje de Twitter. Pese a que los gobernadores del estado son elegidos por periodos de 6 años en México, Puebla ha tenido 5 gobernantes desde diciembre del 2018. El 2022 cerró con una gran desilusión para los seguidores de Bad Bunny, cantante puertorriqueño de música urbana. El pasado viernes 9 y sábado 10 de diciembre, 2.000 personas no pudieron escuchar su concierto en el Estadio Azteca porque fallaron los aparatos que dan lectura a los boletos. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, dijo que la empresa Ticketmaster había vendido boletos duplicados y por eso cientos de personas no lograron entrar al concierto. Pero el lunes 19 de diciembre, el funcionario rectificó y señaló que, luego de reunirse con integrantes de esa compañía de entretenimiento, se concluyó que en realidad el fallo estuvo en las máquinas que utilizaron para leer el código de boletos.